Decía Antonio Arroyo de CCD que al gobierno del Partido Popular le hacía falta emprender medidas valientes. Antonio, ¿cuáles medidas valientes podría realizar el partido del gobierno? Sí, no es fácil es la un pregunta. compromiso en el que me pones, porque de luego si yo tuviese la... Por la boca muere el pez, querido. Ya no, pero voy a ser honrado y honesto diciendo lo que pienso desde el momento en que considero que la maquinaria burocrática que tiene el Estado se puede reducir a la mitad. Eduardo ha sido alcalde, yo soy alcalde de un municipio de la provincia, ambos dos, y sabemos que hay ciertas administraciones, no sé si esté de acuerdo conmigo, que no son necesarias absolutamente para nada. Y antes ha dicho Celia, las diputaciones. Estoy totalmente de acuerdo con ella, que las diputaciones son un punto intermediario entre la administración regional y los municipios. Innecesarios, porque eso tiene un aparato, un gasto, una maquinaria que no la podríamos ahorrar y pasar directamente el dinero que se reparte a los municipios desde la Junta a los ayuntamientos. Hay fundaciones que no tienen absolutamente ninguna utilidad. No sé si será cierto, pero me decían el otro día en un correo donde todavía estaba vigente la fundación que regentó y dirigió la Expo del 92, con 40 y tantas personas trabajando. Pues uno dice, no sé qué pinta esa fundación o esa empresa pública donde ya no tiene ningún sentido. Y como esas, habrá muchísimas más. Y no entremos ya en el tema de los sobresueldos. Cuando entramos en el tema de los sobresueldos, uno se pregunta... ¿Quién financia esos fondos para después repartirlos de la forma tan generosa como se reparte? De tal manera que no hay que ser tampoco un lince para ver las cosas más gruesas que se pueden eliminar. Y yo entiendo que le está faltando valor para concretar y comprometerme en reducir el aparato de administración del Estado. Así de sencillo. El Partido Popular ha hecho las afirmaciones que ustedes han ido escuchando a lo largo de este programa, pero también ha querido ver el vaso medio lleno y ha dicho que, aunque no se ha registrado un aumento de la población activa en el sector público, sí ha sucedido en el sector privado. Ha dicho que ha sido un 40% menor el paro registrado en esta última encuesta. ¿Cómo podemos evaluar estos datos, Eduardo? Bueno, yo creo que en materia de desempleo, lo que en vez de comparar cómo se hace un trimestre con el otro, lo que hay que ver son las tendencias a largo plazo. Y las tendencias lo que nos indica es que, por ejemplo, en nuestra provincia, la tasa de empleo va bajando y estamos ya en un 36%, y la tasa de paro está subiendo y ya estamos en un 32% y pico, casi un 33%. ¿Eso qué significa? Que estamos empezando a invertir lo que debería ser normal, que la tasa de empleo fuera mucho más elevada que la tasa de paro y que, por tanto, los que trabajan tienen que sostener a cada vez más población, tanto desempleados como jubilados. Y eso es lo que nos está pasando y para eso hay que empezar a tomar medidas ya, porque una vez que se cruzan esas dos líneas, estamos en un punto de irreversibilidad muy peligroso. Muy peligroso, es el punto de irreversibilidad del hambre que estábamos hablando hace poco. Precisamente estaba en la mesa de debate estos días, ¿no?, en el Parlamento, esa posibilidad de subir la edad de jubilación. Porque claro, como tú dices, ¿no?, los datos al final de equilibrio pues pueden empezar a desequilibrarse, claro, nunca mejor dicho. Es que la prioridad no tiene que estar en esa, la prioridad es volver a subir la tasa de empleo, si es que no tiene que haber otra, si es que tendríamos que tenerlo tan claro y es tan evidente que si no subimos la tasa de empleo ya y apostamos por sectores estratégicos que sean capaces de generar empleo y volver a subir la tasa de empleo, todos los esfuerzos, a lo mejor hay que concentrarlos en sectores concretos, no lo sé, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo cuanto antes. No se puede estar esperando que la exportación suba y que el turismo del sol y playa solucione los problemas económicos de España. Es decir, el turismo, por ejemplo, el turismo en Castilla-La Mancha ha bajado una barbaridad y no se apoya a los espacios turísticos, han desaparecido las oficinas de turismo. Hay que volver a hacer una política turística de nuevo, vender la marca de Castilla-La Mancha, la marca de nuestra región que durante un tiempo se ha vendido y que ahora hemos caído en desgracia. Parece ser que los manchegos ahora no estamos de moda y hay que volver a ponernos de moda, porque es muy importante ese tipo de sectores. El sector de las energías renovables. En zonas de nuestra provincia como Puerto Llano, el sector de las energías renovables movía muchísimos empleos que poco a poco se están destruyendo y se está destruyendo el tejido. Hay que volver a hacer una política energética que prime las energías renovables. Es decir, hay que hacer políticas. Políticas de ellos que llaman estructurales, pero políticas de verdad. Políticas que favorezcan sectores económicos que nos permitan volver a activar la economía. Lo que no podemos estar... El otro día leía una portavoz del Partido Popular, decía, no, si en Castilla-La tenemos la solución, cada autónomo va a contratar a un desempleado. Pero si están cayendo los autónomos como moscas, si bastante tienen que sostenerse, si lo que hay que hacer es que se sostengan los que están y que no caigan más, es que la mediana empresa empiece a crear empleo otra vez y, por tanto, apoyar a la mediana empresa. Yo creo que esas son las cosas que hay que hacer. Y el consumo, si es que no hay consumo. Y por tanto,
tenemos que empezar a poner en marcha cosas, y como decía el otro, hablando, si hablando tenemos capacidad y de verdad masa crítica en esta región para hacer propuestas interesantes para salir, pero es que no se quieren sentar a hablar. Parece ser que tienen medidas milagrosas, las medidas milagrosas no están funcionando y no quieren reconocer lo que es lo que dicen de la botella de Eneas. Lo que les pasa es que no quieren reconocer pues que la senda simplemente del recorte no funciona, que hay que hacer más cosas, que si nosotros también estamos de acuerdo en que hay que recortar en determinadas cosas, y seguramente hay que hacer reformas de la administración, y hay que hablar sobre esas reformas de la administración, pero lo que hay que hacer es potenciar sectores económicos y volver a crear empleo, que es lo más importante. El Partido Socialista, Eduardo, ha pedido la dimisión de la ministra de Empleo. ¿Es necesario en estos momentos? Yo no sé si es necesario o no, yo no me gusta mucho esto, pero en todo caso, lo que yo tengo claro es que la ministra de Empleo, cuando habla, parece que no sabe lo que dice y dicen cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que ni siquiera la gente comprende, intentando disfrazar la verdad. Y yo creo que no puede ser así. Es decir, un ministro tiene que ser suficientemente responsable como para decir las cosas como son, sean buenas o malas, y poner encima de la mesa. Claro, si es que parte de la base de que el propio presidente del gobierno no está nunca. O sea, es que no está nunca. Termina sus dos intervenciones, va a remolque al Parlamento, que es la sede de la soberanía popular y donde tiene que dar explicaciones, está lo justito. Entonces los ministros, ya me dirás, tres cuartos de lo mismo. Y además estos eufemismos que le ha dado por utilizar al gobierno de turno ahora mismo, es que son eufemismos tan absurdos que para que no entienda la gente, pero si no hay nada que entender en el lenguaje, si la credibilidad de este gobierno y desgraciadamente de la clase política, si no, no sería uno de los principales problemas para los ciudadanos, la credibilidad está bajo mínimos, entonces lo disfraces como lo disfraces da igual. Es decir, que la cuestión está en adoptar medidas, efectivamente, pero que adoptar medidas, como él decía, si es que reforma de la administración es muy importante, empresas públicas deficitarias hay que... Y otro de los temas que traía Rodelinda era de una empresa pública precisamente, pero tú hablabas de la del 92, pero es que aquí tenemos del quinto centenario, pues había unas cuantas también que no tenían ningún sentido ni ninguna razón de ser y se han permanecido como reducto de colocaciones. Eso es lo que no puede ser en la empresa pública. Es decir, eso está de más. Por lo tanto, acométanse efectivamente y verás un poquito de más esperanza en la gente en ese sentido, pero no adoptar ninguna medida, la inactividad y la no comparecencia, pues parece que esto es un barco que va a la deriva. Esa es la sensación que tiene el ciudadano ahora mismo. Sí, cuando decía Eduardo que había que potenciar sectores económicos, yo imagino que él estará pensando en alguna estrategia concreta. Porque desde luego que una persona se decida a crear su propio empleo o a generar una empresa que asuma o absorba puestos de trabajo, no se hacen de manera espontánea ni por generación espontánea. Hace falta un pequeño empujón para que ese hombre se decida a hacer esa inversión. Hasta ahora, pues yo creo que es de sentido común y de dominio público el cómo el gobierno ayuda a resarcir de las deudas que tienen, a reflotar los bancos. Pero con la esperanza de que ese reflote iría en beneficio de los usuarios. No se ve esa ayuda y me consta, por la vivencia que tengo en el entorno en el que me muevo, que habría muchísima gente dispuesta a crear empleo con un pequeño empujón, una pequeña ayuda, pero te acercas a los bancos y nadie te abre la puerta. Y es que esto está súper dicho, pero es que la realidad es tan simple como que es de dominio público. Y me consta, digo, por sectores con los que yo contacto y que conozco a fondo, y no hay manera de que la gente le dé una pequeña ayuda para iniciar ese riesgo. Porque además ellos ponen patrimonio, persona y riesgo, pero les hace falta un pequeño de empujón. Y sin embargo la administración no está por esa labor. Y resulta que ahora mismo todo el déficit lo estamos soportando la misma gente, la clase media y media baja. Y los demás no se están enterando de ese sacrificio. Con lo cual yo creo que tampoco hay que pensar en medidas milagrosas, sino sencillamente cosas prácticas que a veces las más simples son las más comunes y que son las más eficaces en las que menos caen. Y entramos en un lenguaje ambivalente, ambiguo, confuso, abstracto, de tal manera que dice, bueno, ¿y este hombre qué es lo que ha dicho? Mira, en nuestro mercado de trabajo, los que han comparado nuestro mercado de trabajo con el mercado de trabajo de los países de la Unión Europea, siempre han dicho lo mismo. Es decir, nosotros cuando hay bonanza económica creamos empleo muy rápidamente, pero cuando hay recesión destruimos empleo de una manera brutal. Nuestra gran diferencia en nuestro tejido es que en otros países de la Unión Europea hay muchas más empresas de tamaño medio. Muchas más empresas de tamaño medio. Es decir, nuestra gran empresa es bastante potente, pero nosotros tenemos un tejido con empresas de tamaño medio débil.
débil y que además en esta crisis está sufriendo mucho. Es decir, y tenemos que intentar cambiar nuestro modelo económico, es decir, tenemos que intentar fomentar que esas empresas de tamaño medio no caigan, por supuesto, y que empiecen a contratar y crear empleo para crecer en ese nivel, porque nuestra economía así será mucho más competitiva, será más fácil exportar, vender nuestros productos y, por tanto, ser mucho más competitivos. Hay cosas que hay que tomar decisiones, como decía, es decir, de verdad, no hay que, a lo mejor no hay que financiar tanto a los bancos, y sí hay que financiar los proyectos inversores de estas empresas de tamaño medio, que son las que de verdad van a generar empleo. Y seguramente en sectores estratégicos como las energías renovables hay que hacerlo con más hincapié, o con el medio ambiente, o con el turismo. Y yo creo que hay que empezar a hacer eso, y eso es elegir, planificar, poner objetivos y ponerse a hacer. Y yo creo que eso es que no estamos, el problema de este gobierno es que no está, ni siquiera se ha planteado eso, ni siquiera lo verbaliza. Seguimos solo con el recorte. Y yo creo que hay que dar ya el paso, porque es que no va a aguantar más nuestro mercado de trabajo, ni va a aguantar más las familias, como sigamos así. Y yo creo que la gente tiene que tener esperanza, que decía, es decir, ¿por qué la gente no invierte? Es que no tiene ni esperanza de que esa inversión vaya a fructificar. Entonces, para que la gente tenga esperanza para poder mover el dinero, los que tengan ahorros, poder invertir, tiene que haber expectativas de que eso de verdad se va a consolidar, que va a tener apoyos de las administraciones públicas y que no se va a caer. Y eso es lo que yo creo que en este momento hace falta, ese marco que entre todos deberíamos construir. ¿Entre todos? ¿Para cuándo un pacto de Estado, Eduardo? Pues nosotros encantados, les hemos ofrecido, yo he oído a Rubalcaba ofrecerlo, yo he oído aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha ofrecer pactos concretos en materia de empleo a Emiliano García Page. Encantado de poner propuestas encima de la mesa, si estamos deseando, porque lo más importante es dar seguridad. Y si ahora mismo, si de verdad fuéramos capaces de armar un pacto por el empleo en nuestra comunidad autónoma y dar seguridad de que va a haber un marco de entendimiento y de apoyo, yo creo que podríamos empezar a arrancar. El problema es que no somos capaces de hacer eso, porque siempre se nos dice, esa no es la forma. Esa no es la forma, esas son medidas del pasado, es la argumentación que siempre se dice al Partido Socialista. Eso no ha funcionado, esa no es la forma y así nos salimos. Nuestra estrategia es la válida, nada más que esta, que es la del recorte. Y bueno, pues así es complicado. Cáritas pedía hoy una respuesta ética a esta problemática y también decía que ahora mismo pues es una de los entes que más está ayudando a las personas que están en situación de desempleo, ¿no? Y hacía un llamamiento a las instituciones para que se sentaran a dialogar, para que hicieran un pacto de Estado y sobre todo es una respuesta ética, políticas éticas para solucionar este tema de desempleo. Celia. Claro, efectivamente, sí, yo también lo he oído recientemente en medio de comunicación, que bueno, genera empleo, que no, que fíjate, una podemos dar datos. 81.613 personas acudieron a los servicios de apoyo de empleo de Cáritas en 2012, de los que el 16% había conseguido trabajo. Encontraron empleo, sí, o sea, son 13.000 personas. Son cosas como muy sencillas, no es nada sofisticado. Se está convirtiendo en el INEM de la solidaridad, exactamente, ¿no? Es que además, como decía antes Eduardo, fuera que tampoco existen los orientadores ya, porque ya también desaparecieron, se los cargó el gobierno, con lo cual la gente, ¿para qué va a ir a las oficinas de empleo? Estábamos hablando afuera de los datos del paro y que no coincidían con la EPA, efectivamente. La desocupación es mayor, el desempleo es mayor según la encuesta de población activa, porque hay gente que ya ha abandonado cualquier esperanza de encontrar un trabajo y, sin embargo, fíjate, en lugar de ir pues a estamentos oficiales, se va a una organización no gubernamental, además de tipo caritativo, que es así, es que es lo que realmente asombra. Yo qué sé, es que los calificativos para decir qué dejación de funciones están haciendo tanto el gobierno regional como el gobierno de la nación para que estas cosas ocurran. El 70% de la gente que acude ahora a los comedores sociales son españoles. El 70% cuando hace un par de años, no estamos diciendo hace 20 años, hace un par de años se ha invertido porque eran inmigrantes lo que principalmente iban. Claro, ahora realmente pues un porcentaje grande de inmigrantes están volviendo a su país porque no hay. Entonces son españoles los que están recurriendo. Y que hombre, que eso lo puede hacer una institución como es Cáritas, si no lo puede hacer un gobierno, es que chirría, es que le chirría a los ciudadanos. La gente lo que quiere es trabajar, no sí. Es cobrar un subsidio, es trabajar. Yo no es por llevarle la contraria a Eduardo ni enmendar la plana, pero yo creo que los dos partidos mayoritarios han pecado de una actitud ególatra, hedonista, infantil y absurda. Y solamente han pensado en ellos y solamente ellos. Y esto conduce a una actitud de sordera respecto a la ciudadanía. Y alguien no hace muchos días, hablando del tema este y de la actitud que iba a tomar cierto colectivo de ciudadanos frente a las Cortes hoy, me hablaba alguien de que si no hay oídos para escuchar el lamento de la gente que lo está pasando mal, se puede terminar a la larga en una toma de la Bastilla. Y eso es muy serio
os digo de verdad, a mí se me ponen los pelos de punta, porque es una cosa muy delicada. Y si la gente no se sensibiliza, los que tienen la capacidad de obrar, operar y escuchar, porque nadie tiene la verdad absoluta, y posiblemente entre todas las voluntades de todos los partidos se pueden sacar conclusiones muy beneficiosas. Incluso creo que la historia les reconocería más por esa actitud generosa de abrir el abanico a todas las posibilidades que por el empecinarse en ser yo y no escuchar a nadie. No sé, y es una situación muy muy, muy delicada. No sé si toma de la Bastilla, pero con estos datos de la EPA se avecina un 1 de mayo algo calentito, Eduardo. Yo el otro día, claro, como he sido alcalde, pues hay gente que se te acerca y te cuenta sus problemas y tal. Y es verdad que hay situaciones así, porque es verdad que es la realidad. Aunque bueno, la situación de Gregoria, nos ha llamado cinco hijos y tres hijos, tres nietos también. Era un hombre, si no era muy mayor, era joven, quizás tendría unos años más que yo, pero me decía, me quedan 40. Yo ahora mismo, es un trabajador del campo, y estaba en un momento en el que físicamente ya no puede porque ha tenido un problema de salud y no puede acudir al campo. Y decía, si es que solo me quedan 42 días... para cobrar las prestaciones, y a mí eso me hace un mundo, porque yo ya puedo salvar esta temporada que intente superar. ¿Y cuántas veces los ayuntamientos? Y los ayuntamientos hemos hecho eso todas las veces que hemos podido, casi siempre que hemos podido, para ayudar al ciudadano. Y me decía, y he ido y me han dicho, no, que es que ya no hay planes de empleo, y que por tanto que me busque yo la vida, y es que yo no puedo. Y es que si no somos sensibles a estas cosas y somos capaces de solucionar esos pequeños problemas de las personas, este hombre me decía, es que como coja al alcalde. Pero Eduardo, tú cuando eras alcalde, ¿cómo solucionabas este tipo de cosas no habiendo planes de empleo? Claro, sí había planes de empleo, sí, esa es la cuestión. El problema es que sí teníamos esos instrumentos. Había un plan de choque de la Junta, estaba el plan de zonas rurales deprimidas, el plan de empleo de la Diputación, íbamos enlazando unos con otros y al final íbamos asumiendo todas. Existían planes sociales desde Bienestar Social, desde la Consejería de Bienestar Social. No, si fuera, y todo eso se ha recortado tanto que prácticamente no existen puestos de trabajo de planes de empleo en los ayuntamientos. Y no te permite a los alcaldes ni a los concejales de empleo dar respuesta a estas situaciones. Y eso es un problema muy grave, porque al final es verdad que en las ciudades puede haber manifestaciones, pero es que en los pueblos al final nos vemos cara a cara todos los días. Y los problemas son personales, incluso si de enfrentamientos personales. Y eso hay que intentar arreglarlo, decir, de verdad. O nos ponemos a arreglar estas cosas primero. Y ponemos ahí pues los fondos que haya que poner. Es decir, yo lo decía en el intermedio, es decir, hemos visto cómo la Junta ha contratado una campaña de publicidad en materia de empleo que sale unas cuñas en todas las radios, que ha costado 2 millones de euros. Con 2 millones de euros se saca a trabajar a un montón de gente de esta. Y yo creo que lo que hay que hacer es centrarse hoy día en el empleo, ser la prioridad, y a lo mejor no hacer alguna otra cosa. Y yo creo que destinar una parte de fondos a solucionar estos problemas del día a día de estas familias debería ser lo prioritario. No, estoy de acuerdo con él, concretamente en este caso, efectivamente, es fomentar el empleo, si es que no hay más, y volver a repetir lo mismo, que sí que hay medidas de adelgazamiento de la administración que se pueden hacer, que se pueden poner en marcha. Estamos viendo cada 2 por 3 los casos de corrupción que está habiendo. Hemos propuesto montones de veces en nuestra formación política perseguir el fraude fiscal, si lo estamos viendo ahora mismo, pero claro, hay que derivar medios humanos y económicos, pero es que ahora mismo, si nos damos todos cuenta, es que estamos en la frente, solamente existe déficit público, es obsesivo, y los ciudadanos van por un lado y el déficit público con los políticos va por otro, fundamentalmente con el gobierno, que es el que decide. Es que no hay otra cosa, pero sí hay soluciones que se pueden aportar, y además que tampoco hace falta tanto valor, simplemente decir, claro, los consejos de administración de las empresas públicas están llenas de los que están llenos, pues vamos a eliminar esas empresas públicas deficitarias que no sirven para nada, como estábamos hablando en el otro tema que teníamos. Vamos a eliminar las diputaciones, vamos a fusionar ayuntamientos, que hay ayuntamientos muy pequeños que ahora mismo no están pudiendo dar los servicios públicos que deben dar a los ciudadanos. Que es que no, servicios, que es una manera de abaratar costos. Sí, es que no es lógico que tengamos 8.000 y pico municipios que muchos de ellos no pueden dar los servicios a los ciudadanos, porque tampoco pueden subir. ¿El qué? Perdón. Ficar la policía. Montones de cosas. Si es que se pueden hacer, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Y tener en mente única y exclusivamente que estamos ahora mismo en una situación grave, que todos los ciudadanos, la inmensa mayoría, están muy, muy desesperados, porque lo hemos visto, la tasa de paro es altísima, y como tú decías, en las regiones, que eso llega al 32 y pico%. Y el paro juvenil brutal, 60 y casi 60% en esta región, con la desesperanza, con las familias
familias con los hijos que no se pueden ir, con los nietos que llegan de esos hijos y encima hay copago en farmacias. Ahora mismo, según me comentaban a mí esta mañana también, la poca prestación que hay de ancianos que viven solos, porque claro, la emigración de la gente buscando trabajo, que están volviendo, por cierto, a los pueblos, pues el ayuntamiento, vosotros lo sabéis como alcaldes, en prestaciones sociales, en ayudar a ancianos a limpiar los domicilios o a asear un poco mínimo de condiciones de salubridad que tengan. Bueno, pues ahora también van a tener que pagar los ancianos la mitad del coste de ese servicio. Pero si es que esto es completamente absurdo, es que es absurdo, Antonio. Es absurdo. No, ya para terminar el debate, que sí, nos quedan unos minutos. La situación es lamentable, trágica, y son tantos los factores que están incidiendo, desde lo que hablamos de la corrupción de los políticos, de la Casa Real, donde la infanta se niega a facilitar la declaración de renta de los 10 últimos años, alegando de que eso es entrar en su intimidad, pues son tantos los factores que están desestabilizando la armonía del país, que si no se ponen medidas sensatas y coherentes, aportando todo el mundo lo poquito que pueda, la situación puede ser trágica. ¿Un vaticino para el próximo 1 de mayo, Eduardo? Bueno, yo creo que va a ser un 1 de mayo reivindicativo, porque debe serlo. Es decir, hay sectores y económicos, gente que quiere manifestar, pues eso, que hay que cambiar la política que se está haciendo. Yo creo que está en su derecho, que deben hacerlo, que el 1 de mayo precisamente está para eso, para intentar volver a reivindicar los derechos de los trabajadores y también intentar reivindicar el papel de los sindicatos tan denostados por este gobierno y por una campaña mediática injusta, porque al final yo creo que los sindicatos lo que único que tratan es defender a los trabajadores, y los vamos a necesitar a los sindicatos en esta época que nos viene muchísimo. Van a tener que jugar un papel importantísimo para poder llegar a acuerdos y llegar a consensos y a medidas para poder salir de esta crisis, y yo creo que ese es el papel que van a hacer en este 1 de mayo, y esperemos, bueno, pues que se mantenga en eso, en la reivindicación, y en intentar reclamar otra forma de hacer política de aquí en adelante. Una última cosa, Rodelinda, que es que yo creo que se está convirtiendo en la última esperanza de los ciudadanos, que es la justicia. La justicia ahora mismo está reaccionando bien realmente. De hecho, pedían ahora mismo, esta mañana, pedían más medios, más jueces, más recursos para llevar a cabo todas las investigaciones en marcha, porque no dan abasto, porque claro, los recortes en funcionarios ha afectado también a la Administración de Justicia. Y lo pedían por eso, porque entre otras cosas, tres de los varapalos más importantes que ha llevado ahora mismo el gobierno regional ha sido precisamente a nivel judicial, que ha sido en las urgencias, que ha sido el GEACAM, no sé qué otra vía, el informe del fiscal de Castilla-La Mancha respecto del tema del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha, sobre el tema de los despidos de 700 interinos. ¿Qué está ocurriendo? Que este gobierno regional yo creo que se tira a la piscina sin agua. Es decir, te hace un decreto, te hace una norma y la pone en marcha. Claro, sin pensar en las consecuencias, yo creo que no lo hacen ni con informes jurídicos previos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que lógicamente los ciudadanos, las instituciones o en este caso los sindicatos, las asociaciones, están recurriendo a la justicia y les están dando la razón. Mira, te voy a leer una frase que dice el juez en la sentencia. Para acabar, en lo de GEACAN. Sí. Que la Junta ha hecho una simulación de extinción contractual con promesa de recolocación diferida. Esto es que sí. Hemos aplicado el Bárcenas a GEACAN. Nos quedamos con esa reflexión final de Eduardo del Valle y nos comprometemos a desarrollar más este tema porque no nos ha dado tiempo. Era importante también conocer pues todos los puntos de vista y hacer un análisis en profundidad de esa encuesta de población activa. Gracias, Celia Cámara, Antonio Arroyo, gracias. Eduardo del Valle, por estar una noche más con nosotros en este Café y Más. Y vamos a dejar la política a un lado y vamos a intentar abrir la boca y hacer una gran sonrisa, a intentar buscar la parte positiva del día con un poco de música y con algo de cultura. Como saben, les vamos a dar la agenda cultural para este fin de semana para que pongan a mal tiempo buena cara, pero será después de publicidad. Nos vamos unos minutos y ahora volvemos. Hasta ahora.
Decía el ilustre Miguel de Cervantes que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos del espíritu. ¿Qué mejor receta para un día como hoy, un tanto negro, un tanto gris con esos datos? Pero vamos a cambiar el chip y vamos a subir el volumen de la música para presentar a Armando Marín y a Nani Remesano. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Gracias por ponernos al menos la nota positiva y nunca mejor dicho, la nota a un día como hoy que nos hace falta música y alegría, ¿no? La verdad es que sí. De hecho, una semana más pues traemos unos cuantos ejemplos de gente que de algún modo con esfuerzo y perseverancia están intentando luchar por sus sueños, pues luchando contra esos obstáculos que se están encontrando en el camino. Buen ejemplo para todos los que estamos ahí detrás también, pero vamos a pedirle a nuestro compañero que baje un poquito más la cámara para que vea el tenderete que nos ha traído Armando Marín, porque sí, normalmente la verdad es que, nos muestra tres grupos, pero hoy parece que te vas a poner a vender discos. Va a llegar un día en que necesitemos más mesa. Será buena señal, ¿no?, que necesitemos toda la mesa, pero eso sí, no nos tapes a Nani, que Nani también tiene claro. que estar ahí. Además, como tú bien sabes, que a mí me encanta hablar de música, en el fondo voy hilando un disco con otro. Como buen DJ, DJ bohemio, atención. Una buena sesión de música emergente. Bueno, antes de nada quería recordar a los telespectadores de Café y Más que este fin de semana nos visitan los News, genuino rock and roll desde la capital hispalense. Y entonces los tenemos mañana en la sala Estación Group de Alcázar y el sábado día 27 en la escena de Ciudad Real, en la sala Zahora Majestic. Bueno, pues nos apuntamos esa agenda del fin de semana, que les recuerdo, tienen que estar hasta el final porque Nani nos va a dar, ¿no?, algunas sorpresitas. Dinos tres pinceladas para que nos quedemos con la miel en los labios y luego vamos a tu sección, Nani. Pues tres pinceladas, que os traigo mucho flamenco, un montón de flamenco, y bueno, y que una sorpresa que la tenía guardada toda la semana y que lo primero que voy a hacer, empezar con ella. Por fin lo veremos. Venga, sí. Pues antes de la sorpresa de Nani, vamos ya por los tres grupos que nos va a dar a conocer Armando Marín. Nos vamos a ir hasta Madrid para ver, escuchar algo de jazz. Sí, de dark soul, de corte melodramático, de tendencia jazzy. Quiero empezar con el proyecto de Amaya López, que se llama, firma como Maud de Mot. Y el día que yo la descubrí en un concierto en Sevilla, en la Sala Fan Club. Realmente son de esas actuaciones en donde un artista consigue ponerte las emociones a flor de piel, o sea, el vello de punta, sobre todo por su portentosa voz, su carisma y personalidad, derroche de personalidad en el escenario. Y sobre todo, bueno, como el ejemplo que os traigo, este tema en donde de forma acústica ella se enfrenta a todas las adversidades, demostrando pues eso, sus grandes cualidades con este tema que se llama Empires, que si queréis escuchamos un poquito. Venga, pues vamos a subir el volumen, ampliar la imagen y aquí está. Que siempre nos cuentas así el flechazo que tienes. O sea, casi todo, la mayoría de los grupos que siempre planteo en la sección los he podido disfrutar en directo, o sea, que realmente es donde un artista puede demostrar sus grandes dotes, sus cualidades. A mí es donde realmente me convence un grupo, un solista, con el proyecto en encima del escenario. Y en concreto eso, en Sevilla, en la Sala Fan Club, en su día creo que estaba ultimando los temas de su primer trabajo, su ópera prima que se llama Home Futile Home, que lo tenemos aquí, como sabéis en el stand de la biblioteca de 31 canciones lo podéis encontrar. Y sobre todo, vamos, el otro día me llevé la gran alegría de que junto con otro grupo que también hace poquito me mandó su trabajo, que se llaman House of Trees, un grupo de Suecia, posiblemente sea el primer grupo internacional con el que cuenta el stand de la biblioteca,
ha organizado una gira conjunta en donde les llevará durante el mes de mayo por ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla. Y... Dinos Ciudad Real, Armando, dinos Ciudad no, Real. No, Ciudad Real no, porque ya tenía... No, lo intenté encajar, pero de algún modo la gira, además, son fechas que están... Muy cerradas, ¿no? Sí, de un día para otro se van a recorrer de norte a sur la península y luego van a pasar a Portugal. También tienen parte de fechas en Portugal. Y lo que más me agrada es eso, el hecho de... Estarán en la segunda fiesta Sevillamin, que si quieres otro día te hablo de ese proyecto audiovisual, que junto con una productora sevillana que se llama El Tato Producciones, pues estamos trabajando desde pues, hace cosa de medio año, así. La verdad es que el proyecto está cogiendo gran empaque y sobre todo la gente está contenta con el resultado. Eso así es que pues os recomiendo que os acerquéis a la propuesta de Maud de Mott. Y bueno, ya como siempre, espero vuestras opiniones. Vamos al siguiente CD del Tenderente de Armando y vemos a alguien que viene desde Barcelona que se llama Fernando La Greca. Sí, bueno, apodo, La Greca. Un nombre muy extraño. La Greca. Bueno, él es uruguayo y lo que pasa es que reside en la ciudad condal desde el 2002-2003, primero de siglo XXI. Y damos un giro completamente radical, digamos, a los cortes sonoros y de algún modo nos acercamos a este trabajo de su extensa, excelsa trayectoria musical que se llama Childhood is All We Have, lo tenemos aquí. De algún modo, si nos adentramos en su videoclip, enseguida con lo que os cuento, pues entenderéis a lo que nos estamos acercando. De algún modo, él se adentra sobre todo en la electrónica orgánica, o sea, más conocida como la chill wave, que sería como esa parte del electropop, de algún modo con matices más lúgubres, más melancólicos, como más intimistas. Y sobre todo lo que me encanta de este artista es su gran manejo, o sea, de algún modo sería como un alquimista del siglo XXI que domina perfectamente lo sintético y sabe combinar el poder del glitch, que serían como los pequeños cortes sonoros, de algún modo es el corte y pega de hecho como en laboratorio, o sea, coge sonidos y los va hilvanando para que al final quede un resultado... lo más secuencial posible y luego pues de algún modo la evanescencia del sonido ambient, la belleza del mini pop, no sé, la verdad es que es un estilo de música de algún modo... ¿Como mezclas de estilo? Sí, es una sucesión de texturas que lo que hace sobre todo, a mí me gusta adentrarme sobre todo en aquellos sonidos que despiertan emociones, o sea, de algún modo que mantienen como la parte artística cuando a uno le pregunta qué es el arte, ¿no? Entonces, todo aquello que de algún modo no sabes cómo te está percibiendo, sí. Pero efectivamente. Pues vamos a ver de qué manera nos despierta nuestras emociones. Para concluir con Fernando La Greca, de algún modo quisiera informaros del sello al que se acoge este trabajo, que sería Irregular Label, y que de algún modo a mí me encanta porque trabaja la electrónica de una manera realmente exquisita y tiene propuestas como Lasers, Rusty Warriors, The Suicide, Wednesday of Culture.
que la verdad son sensacionales y que si os animáis a descubrirlo, seguro para todo amante de la electrónica, desde luego es un sello que recomiendo desde esta pequeña ventanita. Claro. Pues la verdad que da gusto la gran variedad que nos trae de estilos musicales, y ahora viene Ukulele Clan Band. Sí, esta formación, recientemente han estado en el Talavera Spring Festival. De algún modo, lo que son de Colmenar Viejo, rescatan el indie folk más revivalista. Sobre todo lo que más me gusta de su propuesta es qué bien combinan, lo bien que combinan sonido vocal, juego de voces, con instrumentos como el banjo, el ukelele. O sea, no confundir en el nombre con Ukulele Clan Band, sino ahí hacer hincapié en el Ukulele Clan Band. Y sobre todo, bueno, el tema de eso, de adentrarte en sonidos de la armónica, la melódica, el banjo, que para mí es un instrumento que me gusta muchísimo. Y sobre todo, pues nada, como dice el título de su trabajo, de Sun, es de algún modo una oportunidad para abrir esa ventana, ahora que el Astro Rey ya se ha ido hace unas horitas, y dejar pues entrar la luz, que el sol te ilumine, te ponga una sonrisa de oreja a oreja en el rostro, y sobre todo pues saque, digamos, la parte más vitalista y más hipervitaminada de la música, como una gran dosis de vitamina D musical. Hombre, nos hace falta. Yo creo que el banjo sí ayuda a eso, es como muy alegre, muy, sí despierta así como vitalidad. Sí, además que sobre todo estos grupos en donde hay un montón de componentes sobre el escenario, cada uno centrado, como podemos ver en el videoclip, en su instrumento, y que al final consigan sacar esa armonía, sobre todo, ¿no? Esa armonía y ese equilibrio. Claro, efectivamente, sacar con cada sonido al final una estructura que se acerque precisamente a su gran objetivo, que es rescatar ese folk californiano de los años 70, finales de 60. Realizado aquí en Malice con el Colmenar del Viejo. Vamos a escucharlo un poquito más, a ver si nos despierta esa... manera, ¿no?, de cerrar esta presentación de música con esta música tan vital y esta canción que nos había traído Armando de este grupo madrileño. Cerramos la ventanita de la música, pero abrimos la ventana a la cultura. Nani Remesal, vaya fin de semana más lleno que nos traes de cositas. Pues este fin de semana sí, y sobre todo quiero empezar con Almagro. Nos vamos a ir a Almagro porque fue la presentación del 36 Festival Internacional de Teatro Clásico, allí en Almagro, y tuvimos la suerte, que esa es la sorpresa, de poder entrevistar a Natalia Menéndez, que es su directora, y a un grupo de teatro que vais a conocer, a la protagonista, porque, vamos, a una componente, porque era una conocida protagonista de series de televisión, entonces Ana Risueño, y nos cuentan por qué hay que ir al teatro. Pues vamos a ver las razones que nos dan para ir al teatro. Estamos con Natalia Menéndez y queremos preguntarle, aparte de esta presentación que ha hecho de la 36 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, ¿qué es lo que diferencia esta edición de las otras anteriores? Pues que es una apuesta muy joven, de creadores muy jóvenes, que es también un reto con respecto a
a la oferta familiar, que es enorme, con 23 espectáculos, 47 representaciones. No se pierdan el certamen barroco infantil, porque va a ser difícil saber quién va a ganar este año, es muy importante. Y yo creo que lo importante también son los 26 estrenos de 52 espectáculos. Es notable el esfuerzo que se ha hecho por estrenar en Almagro por parte de las compañías, y esto hay que agradecérselo. ¿Lo que hace que nos mueva a ver el teatro? ¿Qué tenemos que pensar para venir y aprovechar la oferta cultural que se ofrece? Pues que van a vivir un hecho irrepetible, que hay magia, que hay ilusión, que van a viajar sin moverse de la silla, que van a contarles historias maravillosas, historias que donde se pueden ver reconocidos, o donde pueden ver algo que no habían escuchado en su vida. Dejarse atrapar por la magia, por la comedia, por la tragedia, yo creo que es un lujo. Estamos en compañía de Microteatro y queremos que nos cuenten un poquito en qué consiste este proyecto. Microteatro son obras de menos de 15 minutos para menos de 15 espectadores. Entonces, nuestro proyecto aquí en Almagro consiste en desentramar, en deconstruir, destrozar, si quieres, una obra de teatro clásico como El Caballero de Olmedo, un gran clásico, separarlo en tramas y presentárselo separado por tramas a la gente para que la gente pueda volver a unirlo en su cabeza de algún modo. Una nueva forma de ver teatro clásico del de toda la vida de otra forma diferente. Claro, es una revisión del clásico adaptándolo un poco a los tiempos del siglo XXI. Vale, y ahora me encantaría que dijerais a la gente que nos ve en Café y Más algo para acercarnos a Microteatro y a toda esta 36 edición del festival. Hay que ver teatro, es emoción, cada propuesta es diferente. Como bien ha dicho Natalia, la directora del festival, ninguna función es igual que la anterior porque es irrepetible, y yo creo que eso siempre es emocionante, y cada director y cada intérprete lo hace siempre distinto. A veces tenemos la idea de que ya sabemos la obra que vamos a ver y es mentira, todo es diferente, todo es nuevo, y es un placer ver teatro, hay que ver teatro. Que vengan al teatro a ver teatro clásico, a ver microteatro, porque realmente vale la pena. Y porque hay que volver un poco a nuestras raíces, a nuestra historia, a verla, emocionarnos, ¿no? Creo que Almagro es un marco maravilloso para eso, ¿no? Y fundamental. Que vengan. Pues Rodelinda, ya sabes, por favor, venir a ver el teatro. Un marco maravilloso para disfrutar del teatro clásico, como siempre, todos los julios, de todos los años. Qué buena oferta tenemos en Almagro, además con el veranito, las terrazas. Por cierto, mañana ya se empiezan a poner a la venta las entradas para ir a todas las funciones. Como siempre, les recomendamos que se den prisa, porque ustedes saben que son foros pequeños, que son en pequeños teatros, y son muy solicitadas, porque tienen una oferta tan grande y tan variada y tan de calidad. Los grandes artistas que vienen a Almagro, Nani, que no podemos dejar de correr. Y luego también, ya que estamos en crisis, quiero decir que también se ha abierto el plazo, aparte de conseguir las entradas, en la web pueden encontrar una solicitud para encontrar trabajo también. Mira, pues han abierto para todos los puestos de acomodadores, todo lo que se necesita para el festival, también se puede buscar trabajo. Un trabajo muy interesante, porque mientras estás trabajando estás disfrutando, ¿no?, de ese teatro, de esa cultura que hace falta. ¿Qué más propuestas tenemos este fin de semana? Hacemos un breve repaso sobre la programación de Almagro. Y vemos el sábado 27 a las 8:30 La Celestina, de Fernando de Rojas, la trágica historia de amor entre Calisto y Melibea, y hecha por la compañía Corral de Comedias y dirigida por Antonio León. Venga, así rápido, pues, para que una pincelada. Y para que empecemos a abrir boca ya a esas grandes obras que habrá en el festival. Pues mira, empezamos ahora por Puerto Llano. Ya he dicho que este fin de semana viene por un marcado carácter flamenco. Empieza la feria. Feria de mayo, por fin, en Puerto Llano. Empieza mañana, abre sus puertas. A las 7:30 habrá el pregón en el auditorio. Y a las 9:30 será el encendido del alumbrado. Yo sé de una que está en esta mesa que no se lo va a perder, fijo. No. Puerto Llanera de pro, Nani. Me toca de cerca, así que aprovecharemos toda la semana a comer migas, a tomar rebujito y fino. Claro que sí. A bailar sevillana. Porque la feria de Puerto Llano se vive de día y de noche. Y de hay noche. Hay que decirlo. Pero a mí me gusta más de día. Sí, por las casetas. Sí, por las casetas.
Y lo que pasa que ya, como empezamos feria, se celebra el tercer torneo de feria de rugby, que además vamos a hacer una mención especial porque un compañero nuestro, José Luis Nieto, es integrante del equipo masculino de rugby. Bueno. Así que desde aquí le deseamos mucha suerte. Claro que sí. Y os cuento las horas para que podáis verlo. A las 11 los chicos, que jugarán contra la Complutense de Madrid. Y a las 4 las chicas, que jugarán con el equipo femenino de Toledo. Las chicas son guerreras, sí, también, ¿eh? Y rugby. Más en rugby. No quiero perdérselo porque lo hacen muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues mira, nos vamos a Argamasilla porque llega la primavera y se despiertan los sentidos y empezamos con poesía. Nos vamos con un recital de poesía de primavera y va a ser en el ayuntamiento, a cargo del taller municipal de teatro Epidauro. Así que con un poquito de poesía de Antonio Machado, pues mira, abrimos la boca de Argamasilla. Y a las 9 en el Centro Cultural tenemos un concierto, ya podemos echar la tarde en Argamasilla. Y el día entero, claro que sí. ¿Tenemos datos de ese concierto? El concierto es de la agrupación musical de Argamasilla y es en el Centro Cultural. Venga, pues apuntado en la superagenda de Nani Remesal. ¿Qué más seguimos apuntando? Pues ahora una cosa de mujeres, una obra de mujeres interpretada por mujeres y el argumento también es por un... A nosotros todavía nos queda mucho tiempo porque habla de la temida menopausia, que nos quedan unos cuantos años, y de sus sofocos. La obra se llama Sofocos y está protagonizada por Lolita Flores, por Paz Padilla, por Ana Hurtado. Y la cuarta en discordia es Fabiola Toledo. Bueno. En la dirección también hay una mujer, Isabel Arranz, acompañada de Juan Luis Iborra. Además, estamos viendo imágenes súper divertidísimas. Sí, es una comedia loca de un tema que es un poco controvertido, antes era un poco tabú. Y ahora lo bueno que tiene es que a través de la risa pues se puede superar todo, incluso la menopausia. Creo que sí, y reírnos de nosotras mismas, que seguro que... Sí. Encontraremos muchos motivos, como decías tú, Nani, cuando nos llegue el momento. Sí, que nos queda... Aquí el único que se salva es Armando, de la mesa. Pero no por ello hay que dejar de perderse esta gran obra que tenemos el gusto de contar con estas dos grandes artistas, pero también tenemos más. Sí, ahora nos vamos a hacer un poquito de deporte, nos vamos a Cabezarrubias. Vamos a ponernos las playeras. Exactamente, nos vamos al Mineros Trail. Y la verdad es que para los amantes de las carreras de montaña estaban deseando que hubiera una prueba así, porque es la primera prueba de montaña que se organiza en Ciudad Real, con lo cual es importante. ¿Y por qué su nombre? Por lo de Mineros Trail. Pues es curioso, es porque los caminos que iban de los mineros a los pozos son los que se van a rescatar en esta ruta. Es una ruta de 22 kilómetros. Saldrán a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Constitución y hay 230 inscritos. Bueno, o sea, que ha tenido... Es un recorrido que tiene mucho sentido, porque antes ese recorrido lo hacían nuestros mineros en burro incluso. O sea, y tenía que hacer el mismo trayecto, los 22 kilómetros, cuando iban a trabajar todos los días. Imagínense ustedes, por la mañana y por la noche. Pero esta vez no, esta vez solo va a ser un día. Por la mañana. Va a ser con buenas playeras. Por la mañana, como el domingo 28 en Cabezarrubias, a las 10 de la mañana sale la carrera. Vamos a desearles que haga buen tiempo porque anuncian que va a hacer frío, así que bueno, por lo menos que no sufran en ese recorrido. ¿Qué más tenemos? ¿No? Pues ahora lo que te decía, flamenco. Venga, vamos a ponernos los tacones. Sí, empezamos por Miguel Poveda. Viene a Puerto Llano con motivo de la feria. Nos vamos el sábado 27 a las 10 al auditorio de Pedro Almodóvar. Qué ganitas de verle, mira. Es un cantaor flamenco. Nos encanta Miguel Poveda. Dicen que lo que tiene de encanto o la magia que tiene es eso, que enamora, que emociona, que hace que sientas, cante lo que cante. Y un dato curioso es que su madre es puertollanense. O sea, que casi estará como en casa. Porque sí, aparte, además, en Puerto Llano hay mucha afición a la copla y va a estar muy bien arropado. Sí, y le emociona mucho venir a... Ha venido varias veces y, según dicen, le emociona venir aquí. Nos tiene cariño a Puerto Llano. Pues ojalá se vuelvan a vivir esas escenas. Y como último, muy rápido, tenemos también flamenco, pero en Manzanares, que lo tengo por aquí. En Manzanares, en el Gran Teatro, también el sábado 27, tenemos competencia entre unos y otros. No sabremos qué hacer, pero pues, a ver, ¿qué motivo nos das para ir a Manzanares? Pues imagínate, han conseguido un elenco de artistas increíble, que la verdad es que será difícil de conseguir otra vez en Manzanares, donde tenemos a Paco Núñez, Quintín Zamora, Primi Ortega,
el Porti. La verdad es que son artistas muy conocidos en el mundo del flamenco. Y luego todo va a ser en beneficio del Club de Fútbol Manzanares. Así que también con una labor de ayuda a todos estos clubes de las localidades nuestras, que la verdad es que estamos un poquito bajos de fondos. Por una buena causa. Siempre nos traes cositas por una buena causa y eso es muy importante, Nani. Sí. Muchas gracias por traernos las cosas más interesantes del fin de semana. Y Armando, muchas gracias por abrirnos esa ventanita a la música. A vosotros. Y por ponernos esta sonrisa final con la que despedimos este Café y Más. Como siempre, les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de esta casa. Y por nuestra parte, pues no mucho más. Les esperamos, como siempre, en este Café y Más, para que ustedes sigan echando ese poquito azúcar que nos hace falta para desarrollar este café siempre con una sonrisa. Les esperamos mañana puntuales a las 9 de la noche. Adiós.